Simplemente Brujas, autor Alex Morales Gómez. Soy Tatiana. Hoy soy profesora de matemáticas. En aquel entonces, practicar el arte de la brujería era lo más peligroso que podías hacer, pues si te descubrían te llevarían a la hoguera. Éramos jóvenes que queríamos experimentar, saber por qué aquello que llamaban brujería era tan perseguido y tan emocionante. Así que le pregunté a una tía, hermana de mi madre, que si me podía ayudar a ser bruja. Efectivamente, ella dijo que sí. En una reunión, hice un pacto con el señor de las tinieblas. El lugar era un bosque bastante espeso. Por allí no había casi nadie. Decían que allí vivía el demonio. Fui a la medianoche con mi tía y otras tres chicas que querían ser brujas. Mi tía dijo unas palabras que en ese momento no entendí. Después de mi conocimiento en la brujería, supe que era una invocación a nuestro amo y señor. Él apareció en nuestra presencia. Al comienzo solo era humo y un olor a azufre que llenó todo el lugar. Después ese humo se transformó en un hombre alto, vestía todo de negro. No se veía su cara, pero algo de él me atraía. Me ofreció una copa, al parecer de oro. Él tomaba un sorbo y nos la pasaba a cada una de nosotras. Cuando la bebí, sentí que no era yo. Me sentí volar. Después caí de rodillas ante él y le prometí sumisión y cumplimiento por toda la existencia. Como les digo, yo era consciente de lo que hacía, pero no era yo. Después supe de quién estaba prometiendo sumisión. No era mi cuerpo. Era mi espíritu. Mi cuerpo estaba tendido en medio del bosque como si estuviera desmayada. Si alguien pasara en ese momento, no vería sino el cuerpo de cuatro chicas tirados en el bosque. Y me hice bruja. Aprendimos a hacer el bien. Pero por defendernos del hombre y de la iglesia en nombre de Dios, hicimos con más frecuencia el mal. Aprendimos a huir, a mentir y muchas veces a reír. Los aquelarres eran la cúspide de nuestra labor. Estar reunidas con él era lo máximo. Tener sexo con el señor de las tinieblas era lo más maravilloso que te pueda ocurrir. Pero la sensación al estar con él no era sexual. Era una sensación de libertad, de sentirse dueña del mundo, de saber que estábamos por encima de los demás. O podíamos hacer algo, lo que quisiéramos. Se habla mucho del vuelo de las brujas. En verdad lo que vuela es nuestro espíritu. Este va por encima de montañas y llanuras. Esa es una verdadera sensación de libertad. Sentir ese poder que te da ser bruja. Poder visitar a tus seres amados. También a tus enemigos. Tu espíritu no se parece a tu cuerpo. Es como si fuera un ave grande. Pero tú eres difusa. Como si fueras una sombra. Sentir que las personas te temen. Así ni siquiera te hayan visto. Cuando sienten ese ser que no pueden ver de momento, pero sienten esa presencia que los llena de terror. Ahora, cuando te pueden ver, se transfiguran. Allí entienden que somos reales y los visitamos cada que nos plazca. Fui hombre, reyes pedir mis favores que los ayudara con tal o cual mujer para conseguir tierras y poder. También mujeres de alto linaje, caer donde mí de rodillas para poder tener un hombre a sus pies. Lo más irónico, muchas veces hombres de baja procedencia que rechazaban a una mujer de la más alta sociedad. Recibí sacerdotes que temían al demonio y pedían que intercediera por él para que no lo visitara en las noches, sabiendo que ningún demonio lo visitaba. Eran sus propios pecados que no lo dejaban vivir en paz. Ayudamos a traer las plagas que han afectado al mundo. Así como las trajimos, las hicimos desaparecer.
pero todos dirán que fue la fe o la medicina tradicional. Pero en verdad, es que siempre fuimos nosotras las brujas. Por intercesión de nuestro amo y señor, podíamos y podemos llenar al mundo de bienestar o de maldad. Muchas de nosotras fueron capturadas y muertas en la hoguera, creyendo que así acababa nuestro reinado. Pero qué equivocados estaban. Las brujas no mueren. Las brujas trascienden a través del tiempo y del conocimiento. Hoy en día seguimos entre ustedes. Ya casi nadie nos persigue. Podemos hacer lo que queramos a nuestro gusto, para más ironía de nuestros perseguidores. Hacemos más el bien que el mal. El mal ya está hecho y no somos las brujas. Son los que nos odian y nos temen. Feliz noche, probadores, amantes de cuentos de terror. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Eso nos ayudaría muchísimo.